Buenas tardes. Voy a intentar ser lo más pedagógico que se pueda en la charla para no aburrirnos. La idea con esta charla es organizar de una manera más o menos coherente algunas reflexiones personales en torno a este tema del conflicto armado en Colombia. Hago la aclaración, mi formación de pregrado y de posgrado no es en ciencias sociales. Tengo formación de pregrado de licenciado en física y estudios de posgrado en física. Y pues, las poquitas cosas que he hecho a nivel académico son en física. Este es un primer ejercicio de acercarme al área de las ciencias sociales. Esto, pero pues, vamos a intentar hacerlo de una manera no acartonada. Les pido un poquito de paciencia a los estudiantes que por X o Y motivo tienen aversión a las matemáticas. En la primera parte de la charla van a ver algunas situaciones. No voy a entrar en detalle matemático con las situaciones, simplemente es para darle contexto a la charla. ¿Listo? Entonces, es el orden, más o menos el orden de la charla. Parto del artículo de los profesores José Fernando Isaza y Jorge Escalvo del año 2005, que es la introducción, el abreboca sobre el cual me baso para hacer la charla. Cito algunos elementos de una disciplina del conocimiento que se denomina resolución de conflictos, hago algunas reflexiones personales y finalmente pues presento una propuesta pedagógica que podría tenerse en cuenta dentro de la Facultad de Educación aquí en la universidad. Una frase pues, para ir contextualizando la charla y darnos cuenta de un sello de nuestra especie, ¿no? Bien, hablar de conflicto armado es complejo. En ciencias sociales es una definición bastante, bastante técnica. Hay muchas maneras de hacerlo, pero una de ellas podría ser la siguiente. Es una incompatibilidad que se manifiesta en una disputa por un gobierno y un territorio en la que el uso de la fuerza armada en dos partes, de las cuales por lo menos una es el gobierno de un estado, resultan al menos 25 muertes relacionadas con la batalla de la Universidad de Uppsala, Suecia. Aunque viene esta definición, recordemos que bajo el gobierno de Álvaro Uribe, la definición de conflicto armado interno fue relativizada. ¿Sí? En la concepción ideológica del gobierno de Álvaro Uribe, se intentó plantear que en Colombia no existe un conflicto armado interno, sino una agresión terrorista a una democracia plenamente establecida. Si uno entra a mirar la definición técnica de una universidad que no es colombiana, ¿sí?, sobre qué es un conflicto armado, uno sin necesidad de tener formación doctoral tiene que entrar a cuestionar esa relativización del conflicto armado que se intentó, por ejemplo, en el gobierno de Álvaro Uribe. No más con el simple ejercicio de hacer esta lectura técnica. Algunos datos para ir ambientando la charla. Cuando una sociedad tiene una tasa de homicidios de 28 por cada 100.000 muertes violentas, al año se considera un problema de salud pública. Organización Mundial de la Salud. Durante la dictadura militar en Argentina se documentaron 30.000 desapariciones forzadas. Fuente alto funcionado de Naciones Unidas. En Colombia, bajo democracia, se han registrado 70.000 desapariciones forzadas, fuente Fiscalía General de la Nación. Es decir, la democracia más antigua de América Latina tiene un mayor número de desapariciones forzadas que un país que tuvo una dictadura declarada a comienzos de la década de los 80. En Colombia, los procesos de paz en Colombia inician formalmente en 1982. El conflicto armado en Colombia fue catalogado curiosamente en estas instituciones como un conflicto intratable por su duración en el tiempo. ¿Sí? O sea, eso no se puede resolver. Ustedes los colombianos no pueden resolver ese conflicto. ¿Listo? Dentro de la forma técnica de analizar los conflictos internos en las sociedades. ¿Qué inspira esta charla? Pues un primer elemento es justamente ese artículo que está publicado, lo pueden descargar de internet, de la revista colombiana. La revista Academia Colombiana de Ciencias, aquí está el número del volumen, de marzo de 2005. Modelos dinámicos de guerra en caso del conflicto colombiano. Aquí están los nombres de los profesores autores de este artículo. Ambos profesores trabajaron y están mencionados en la Universidad Nacional de Colombia. ¿En qué se basa? ¿Cómo arranca el artículo de los profesores Isaza y Campos?
Pues ellos proponen un modelo matemático en el cual analizan la confrontación entre dos ejércitos. ¿Cuál es la idea? Detrás de esas ecuaciones, mirar cómo cambia el número de combatientes de esos ejércitos con respecto al tiempo. A medida que se va desarrollando la contienda, ¿cómo va cambiando el número de combatientes? Es un ejercicio académico. El que esté interesado en mirar las matemáticas lo puede descargar y puede mirar en detalle el modelo matemático. Y dentro del modelo matemático, pues los profesores nos presentan unas condiciones iniciales en las cuales desarrollan ese modelo. Le damos la rápidamente. Hay un ejército regular, digamos el ejército X, un ejército irregular, en este caso el ejército Y. El ejército regular, en este caso, es el más pesado, que tiene el armamento más sofisticado, sería la fuerza pública, y el ejército Y, en este caso, sería la guerrilla. La guerrilla trata de crecer el número de combatientes, el número de hombres, pero sin superar cierto número de combatientes. Para 2005, el profesor José Fernando Izaza comenta que el número promedio de combatientes que tenía las FARC en ese momento, según el autor, son de 25.000. Este número no es pequeño, es comparable al número de efectivos de un país como El Salvador. O sea, este país realmente está en guerra, el Estado por lo menos está en una guerra frontal con otro ejército. Sino que uno, la cifra 25.000 en un país de 42 millones, pues uno como que no entiende el orden de magnitud de la cifra. Pero si uno compara con ejércitos de países más pequeños, eso es algo a tener en cuenta. La estrategia militar del ejército es la siguiente: la idea es tener por cada guerrillero 10 soldados. Esa es la idea. Si hay 25.000 guerrilleros, la idea es tener 250.000 soldados para afrontar el conflicto armado propio, en una estrategia militar. Ambos ejércitos deben tener en cuenta la tasa de reemplazo de los combatientes. Los profesores Campos y Izaza pues hacen una salvedad dentro de la publicación de la encuesta de 2005, y es que el caso del modelo colombiano pues no son dos ejércitos en contienda, sino son tres ejércitos en contienda. ¿Listo? En el estado ideal del artículo se supone que los ejércitos se confrontan, pero la información que se obtiene, un documento que ustedes pueden descargar en internet en este momento que se elaboró a partir de la comisión sobre la verificación del conflicto armado en Colombia, que está en internet, que es del año 2016. Ustedes la descargan, leen los diferentes autores, Alfredo Mulano, Gustavo Duncan, leen los artículos ahí que están mencionados y se van a encontrar con una realidad. El accionar paramilitar se enfocó en la población civil. Realmente no está muy documentado, no hay documentación extensa de confrontaciones militares directas entre los paramilitares y los guerrilleros. Eso es algo que uno le llama la atención, sobre todo pues, teniendo en cuenta un artículo que tiene como intención mostrar un modelo matemático. Se supone que en las reglas de la confrontación, en el artículo, el ejército combate a la guerrilla y en menor escala a los paramilitares, la guerrilla combate en la misma intensidad al ejército y a los paramilitares, y los paramilitares confrontan a la guerrilla, pero no confrontan al ejército. Dentro del modelo matemático se establece que si se desmoviliza 10.000 paramilitares, el ejército requiere de 20.000 soldados para combatir con la misma efectividad de la guerrilla. En el artículo se hace la salvedad de que el concepto de efectividad no está relacionado con el respeto a los derechos humanos. Es una simple estrategia militar. Y el artículo empieza a mostrar cómo van cambiando las variables matemáticas a medida que se establecen unas condiciones. Y se muestran unos resultados. Algunas cifras que muestra el artículo de los profesores Campos y Izaza. En el intervalo de tiempo entre 1986 y 1999, el número de bajas de los guerrilleros en combate son de 760, que del 99 al 2001 está en 995, del 2002 al 2004, estamos en los primeros años del primer gobierno de Álvaro Uribe, 3.786, y hacia el año 2004, 5.859. Es decir, en pleno ejercicio de la seguridad democrática, los resultados militares de la fuerza pública descrestan al país. ¿Listo? Esto pues reafirma, digamos, la necesidad para un sector de la sociedad de que la estrategia del gobierno de Álvaro Uribe es la estrategia efectiva y se hace necesario empezar a discutir la reelección del gobierno de Álvaro Uribe. Algunos hechos que para el momento de la publicación de 2005 no se conocían, y es la siguiente: por ejemplo, las noticias de los falsos positivos solamente se dan a conocer a la opinión pública en el año 2008.
Un segundo elemento es que bien visto se reformó la Constitución para reelegir a Álvaro Uribe, ya que la contienda militar estaba mostrando resultados. Y un hecho para destacar dentro de esa cronología histórica, y es que el fiscal en ese entonces, el fiscal Marihuana, informa que hay 1500 investigaciones en la fuerza pública, en particular en el ejército, sobre los falsos positivos. Marihuana deja de ser fiscal general en el año 2009. El artículo es publicado en el año 2005. Es decir, en un ejercicio de asociación, uno puede descontar de estas cifras las cifras de falsos positivos. Y está documentado que no era una estrategia de unas unidades militares aisladas. Era una estrategia que se dio en varias regiones del país, ¿sí? Y eso tenía una lógica, y es que circulaba en su momento una circular, valga la redundancia, del Ministerio de Defensa, en la cual existía una bonificación directa a los militares por bajas en combate. ¿Listo? Dentro de las conclusiones que muestra el artículo de Isaac de Campos, esa, una de ellas es de no modificarse los parámetros de entrada del modelo, es decir, de no modificarse la forma en que son reclutados los combatientes en el caso de la guerrilla. El conflicto tiende a prolongarse en el tiempo y se debe reducir la tasa de recuperación de combatientes de la guerrilla. Es parte del objeto de estudio en ciencias políticas y en ciencias humanas mirar cuál es el tipo de persona que entra a la guerrilla, porque hay dos tipos de reclutamiento, el forzado pero el voluntario. Hay gente que realmente está de forma voluntaria en la guerrilla, y ese estudio social y ese estudio humano de el origen del reclutamiento en la guerrilla, pues es objeto de estudio en ciencias sociales. Los modelos explican la orientación antidemocrática y desestabilizadora de la sociedad de hacer uso de grupos ilegales en virtud de su mayor eficacia como apoyo a la lucha antiterrorista. Como les estoy diciendo, la estrategia paramilitar en el intervalo, el pico de masacres del paramilitarismo en Colombia se da en el intervalo del año 2000 al 2002, antes de que Álvaro Uribe fuera presidente, y se da el pico máximo de masacres generadas por el paramilitarismo. Mi fuente es todo el documento que les estoy diciendo de recopilación histórica en torno al conflicto armado, que lo pueden descargar en internet. Y aquí tenemos entonces una realidad. La realidad es que durante 52 años la sociedad colombiana ha estado en conflicto, ¿sí? Desde el siglo XIX. Y cuando ustedes en algún momento, si están con una inquietud intelectual de mirar un poco sobre la historia de Colombia, pueden darse cuenta que la historia de la violencia en Colombia viene desde el siglo XIX, y esa historia de la violencia en Colombia tiene diferentes altibajos. Pero una guerra civil formal como tal la vio el país en el famoso periodo de la violencia, que algunos autores la clasifican en el intervalo de 1946 a 1964. ¿Listo? Esa es técnicamente una guerra civil, cuando liberales y conservadores se mataban literalmente en los campos de este país. Y luego viene un periodo, ¿sí?, bajo de paz aparente o de desescalada del conflicto aparente de la década del 60, pero con la conformación del Frente Nacional se excluye, digamos, del ejercicio del poder al sector de la izquierda, y durante la década del 60 y la década del 70 la izquierda combina formas de lucha tanto en lo político como en lo militar, y el conflicto armado en Colombia sufre un detonante clásico, un detonante fuerte en la década de los 80. En la década de los 80, ¿sí?, empiezan a surgir los grupos paramilitares y el narcotráfico entra a jugar un papel determinante en el detonante del conflicto armado en Colombia. Mirar cómo el narcotráfico se introduce en el conflicto armado es algo que se puede hacer en ciencias sociales. Inicialmente los narcotraficantes, ¿qué buscaban? Que les protegieran los cultivos y los laboratorios. Entonces podían financiar literalmente algunos grupos guerrilleros para cubrir, digamos, esas zonas. Pero digamos que en el mundo mafioso del narcotráfico, algunos narcotraficantes adquieren tierras de manera legal, y en esa adquisición de tierras de manera legal empiezan a hacer su versión de la reforma agraria. Hay un desplazamiento y hay una necesidad del narcotráfico de cuidar tierras legales. Sumado a ciertas élites regionales, hay un caldo de cultivo tenebroso para la conformación del paramilitarismo en Colombia. Entonces, esa dinámica extraña, compleja, absurda del conflicto armado en Colombia se puede estudiar desde muchas aristas,
Y una posible arista para estudiar esa dinámica de cómo resolver esta situación es mediante una área de conocimiento que se conoce como la resolución de conflictos. La humanidad ha aprendido a resolver los conflictos de dos maneras. La guerra, esta es una imagen de la guerra, de la crueldad de la guerra, no es de nuestra sociedad, es de Vietnam, ¿sí? Pero sintetiza la guerra, tiene la particularidad que puede sacar lo más bajo del ser humano. Si usted quiere ver a un ser humano en un estado de descomposición interior total, es cuestión de colocarlo en una situación de guerra. O la otra es intentar resolver los conflictos, no en forma violenta. Si queremos intentar resolver conflictos de manera pacífica, tendríamos, independientemente de nuestra disciplina, que aprender por lo menos algo de esto. ¿Y qué es algo de esto? En teoría podríamos aprender a mediar, o en teoría podríamos aprender a negociar. La diferencia entre mediar y negociar tiene que ver con el hecho de cómo yo estoy dentro del conflicto. Si yo hago parte de, un conflicto, ya sea un conflicto de pareja, un conflicto laboral, un conflicto familiar, pues puedo entrar a negociar. Hay técnicas de negociación. Un gana-gana, un gana-pierde, un pierde-pierde. Hay modelos de negociación. Todos, en teoría, independientemente, ya que nos estamos formando como futuros maestros, deberíamos aprender esas técnicas de negociación. O también podríamos aprender técnicas de mediación. Hay gente que aprende a mediar en un conflicto. A veces decir una estupidez para que las partes se pongan de acuerdo. Lo estúpido que es un mediador puede ayudar en que la mesa se distensione y las partes empiecen a ceder un poco. El buen mediador por lo general devuelve a las partes el chicharrón. Yo como mediador no voy a encontrar la solución, son ustedes los que van a encontrar la solución. ¿Cuál es la idea de la resolución de conflictos? Pues establecer de acuerdos y cumplirlos. Si no, no tiene sentido esto, no tiene sentido intentar mediar, no tiene sentido intentar negociar. Hay unos axiomas. Las personas que estamos formadas en ciencias naturales nos gusta escuchar de principios, leyes y axiomas. Hay unos axiomas en la teoría de la negociación. El primer axioma: las personas no negociamos nuestras creencias. Si algo consideramos que es una creencia, no lo vamos a negociar. Y no se negocian los derechos ni las necesidades humanas. No se negocian derechos ni necesidades humanas. Bueno, cuando se elaboró esta charla, se partía el supuesto de que el plebiscito iba a pasar, de que el número de colombianos que se abstuvieran de votar estaría reducido al mínimo posible y que la abstención no fuese el porcentaje que fue, que es alrededor del 63%. Sería interesante preguntarle o intentar hacer un sondeo de ese 63% de la población colombiana, preguntarles en qué país viven. Porque al menos los colombianos que votaron no, pues tienen un punto de vista. Ya sea acertado o no, es parte de la discusión académica, pero tienen un punto de vista y lo manifestaron en las urnas. Pero la gente que no votó, ¿cuál es su punto de vista? Como siempre, la historia del país está lleno de abastibles. No me interesa, no me importa, me resbala. ¿Listo? Me resbala un conflicto que ha generado el desplazamiento que ha generado. ¿Sí? Algunas de las frases que coloqué en la semana previa al plebiscito: ¿cómo es posible que los terroristas no paguen cárcel por los delitos atroces que cometieron? Fue alguna de las frases que escuché esa semana, creo que la escuché en Transmilenio. ¿Le están entregando el país a los delincuentes? La escuché en un medio de comunicación. En ese momento Álvaro Uribe decía: se puede renegociar acuerdos, una cosa es que el presidente no lo quiera hacer. Y ocurrió una semana muy rara en la historia de este país. Yo le decía a los estudiantes de matemáticas básicas que están aquí, en 41 años de vida que tengo, fue la semana más extraña que he vivido en este país. Y es, se cae el plebiscito y le entregan el premio Nobel de Paz al presidente. Esa es la cosa más rara que ocurre en una semana. Me quería preguntar allá en Noruega por qué entregan el premio Nobel. Algunos dicen que desde Palacio influenciaron al equipo que asignó el premio Nobel a Santos, pero tienen un poder de influencia brutal. Sería interesante que lo moviera para ver si un colombiano se gana el premio Nobel de física o de química o qué. La idea, ¿cuál es? ¿Cómo sostener la paz?
una paz positiva. Y sí, imagen, aquí me falta la imagen de Manuel Orlando Vélez, alias Teodorino. Los artistas en diferentes periodos de la historia, pues relatan y expresan en el arte la circunstancia histórica que vive su sociedad, y Fernando Botero no entra en excepción. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede hacer la academia para reducir el nivel de polarización de la sociedad colombiana en este momento? Desde mi punto de vista, información. Y solo la información que puede arrojar la academia, puede ayudar a reducir el nivel de polarización. ¿Qué información? Pues el primer elemento de información es explicarle a las personas que está estandarizado en el mundo que aplicar justicia cuando se tiene un acuerdo de paz implica aplicar la justicia de una manera diferente. Muchas personas quieren que se aplique justicia retributiva, es decir, personas que cometieron actos atroces estén 30 o 40 años en una cárcel. Pero en el diseño de un proceso de paz y en la ejecución de un proceso de paz, técnicamente no es posible aplicar justicia retributiva. La gente que conoce en ciencias jurídicas sobre cómo aplicar justicia propone que se debe establecer justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa tiene la ventaja de que está enfocada a la reconciliación y a la reparación de víctimas. Ojo a esto, quien pide perdón no tiene derecho a que lo perdone. El acto de perdonar se lo reserva la víctima. ¿Listo? No es un derecho adquirido automáticamente. Voy a mostrar algunos casos de procesos de paz en el mundo. Voy a hacer énfasis en las fechas y voy a decir algunas pequeñas cosas técnicas de esos procesos de paz. Miren este año, miren esta fecha, 1980, 1993, miren ese intervalo, un proceso de paz que en 1980 tuvo éxito en este país, Zimbabue, ubicado al otro lado del mundo, en África. Ahorita lo vamos a ubicar en el continente africano. Por ejemplo, un sector de los colombianos que votaron no están indignados que a los guerrilleros se les llegue a entregar el 90% de un salario mínimo, cuando un colombiano promedio que no ha delinquido y está desempleado o está subempleado, el gobierno no le da ningún tipo de ayuda. Quiero mostrar que eso se ha hecho en el mundo. En el caso de Zimbabue, se entregaron $185 al mes a las personas que se desmovilizaron para dejar las armas. Y miren la fecha, 1980. Y en el 2016, un sector de los colombianos se indigna frente a esto. Otro caso. En este caso de Zimbabue, el conflicto interno surge también por un problema de tierras. Y en ese diseño del proceso de paz se intercambian armas por semillas. Y la gente se anima. Listo, vamos a cultivar. Pero Zimbabue es una nación bastante complicada porque tiene varias variables asociadas a su estado-nación. Una de ellas, por ejemplo, es el comportamiento del clima. Y es que Zimbabue, entre 1982 y 1984, afronta una de sus peores sequías, justo cuando sale del proceso de paz y la gente había entregado las armas para que le entregaran semillas. Llega la sequía, se dañan los cultivos y la gente se rearma. ¿Qué puede aprender Colombia de esto? Ciclos del conflicto. En la forma técnica de analizar los conflictos, existen ciclos del conflicto. Veamos otro dato. Años 80, Mozambique, también en África, consigue sacar adelante su proceso de paz. ¿Listo? En este caso el conflicto, algunos datos del conflicto armado en Zimbabue, miren, guerra civil de 12 años, 600.000 de muertos, 1.6 millones en refugio en el exterior, 4 millones de desplazados, 2 millones de víctimas por minas antipersona. Pero lo lograron. Y en su matriz de acuerdos de paz hay unos referentes técnicos que tienen todos los procesos de paz. Uno de ellos es justamente la justicia transicional y la reconciliación, es decir,
Las sociedades que ya han pasado por conflictos armados internos tienen claro que la justicia hay que aplicarla de una manera no retributiva, porque si no, no se logra el acuerdo de paz. Pero un sector de los colombianos que votó no, el otro sector que no quiso votar, se indigna, porque lo máximo que contempla, si no hay verdad, si hay verdad, el máximo que contempla el acuerdo de paz con las FARC son 8 años de prisión. Si hay verdad, si no hay verdad, el mismo acuerdo establece que son 20 años de cárcel. Pero a la gente hay que explicarlo, porque mucha gente se dejó llevar por la pasión del momento para no votar favorablemente en plebiscito. Otro país que logró sacar adelante su proceso de paz en la década de los 90, El Salvador. Salvador ya no tiene un conflicto armado interno declarado como lo tenemos nosotros, y lo saca adelante, y también tiene una matriz de acuerdos. Y la matriz de acuerdos, usted la puede leer, y hay participación política. ¿Cómo es posible, dice un sector de los colombianos que votaron no, cómo es posible que se le entreguen el país a los guerrilleros? 8 congresistas en un congreso que tiene 280 miembros, es entregarle el país. Por Dios, ¿cuál fue la estrategia alrededor del no? ¿Sí? Y es la academia la que tiene que empezar a aclararle a las personas esos mitos que tiene alrededor justamente del proceso de paz. Y obviamente ustedes pueden descargar en internet los acuerdos. Todo el aspecto de justicia transicional va entre la página 112 hasta la página 179. Es la parte más dura, ¿sí? Hace 2 días leí al presidente del Consejo de Estado que tiene unas observaciones sobre la justicia transicional, pero eso ya es un debate técnico entre los juristas. Pero el colombiano de a pie, el que compra Coca-Cola en la tienda de la esquina, ¿sí?, sin entrar en ese detalle técnico de los juristas, no se puede comer el cuento de que no existe un elemento de justicia, reconciliación y reparación de víctimas en este acuerdo con las FARC. Y ahí está, en síntesis, los elementos que deben tener este acuerdo de paz, estos componentes. Esto está estandarizado, está la manera en que se han hecho en otras partes del mundo. En este momento, el Banco Mundial tiene como la cuarta economía de mayor proyección a Ruanda, cuando Ruanda en la década de los 90 pasó por uno de los peores genocidios que se han documentado. Entonces, ¿por qué los colombianos no lo podemos hacer? Porque 52 años formales de conflicto armado interno han generado en nuestra sociedad la desconfianza de lo aportado. Es nuestro sello. Cuando usted hace un negocio con alguien, desconfía. Cuando usted va a tener una relación de pareja, desconfía. La sociedad colombiana, el coletazo que tiene en 52 años de conflicto armado interno es la desconfianza. Desconfiamos de lo aportado. Por eso se ganó el no. El no que refleja desconfianza. No confío en lo que quedó escrito. ¿Y por qué no confío en lo que quedó escrito? Porque no lo conozco, no lo leí, no lo leí con detalle, no me explicaron. Ahí falló la estrategia de los que votaron o los que promovían el sí. Negar que el origen del conflicto armado en Colombia tiene que ver con una política de restitución de tierras es negar la historia de Colombia. Si ustedes, los que están de ciencias sociales acá, ellos saben de eso más que yo. En un ejercicio de leer cómo los empresarios empezaron a desplazar colonos desde finales del siglo XIX en los departamentos de Antioquia y de Santander, y en ese desplazamiento de colonos, cómo las personas sentían angustia frente a eso. La Biblioteca Nacional, aquí en la 26, está llena de cartas previas a la guerra de los 1000 días de personas angustiadas respecto al desplazamiento de algunos empresarios finalizando el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ahora, no soy físico, porque estoy hablando de esto. Por estos datos, por estos hechos. Voy a empezar con esa pregunta. ¿Hasta dónde es éticamente sostenible el aislamiento social de la comunidad de físicos en Colombia? ¿Por qué hago eso? Hombre,
La unidad de víctimas de la Presidencia de la República tiene documentado el empalamiento de hombres homosexuales en el nordeste de Antioquia, que fue utilizado como estrategia de guerra por grupos paramilitares, y uno se aísla en una burbuja en la universidad para hacer acoplamiento espinórbita de puntos cuánticos. Cuando a 190 kilómetros de esta universidad esto está ocurriendo. O sea, ¿usted en qué mundo vive? ¿Usted vive en Suiza o en Colombia? Porque yo como físico me hago esa pregunta. No hay que ese es un problema a veces que ocurre con algunos, no con todos, con algunos estudiantes de física. Yo fui de ese grupo. A mí solo me interesa aprender a hacer transformaciones de Lorentz para garantizar que se cumplen grupos de simetría. Y sigue el empalamiento de colombianos en este país. Hombre, ¿hasta qué punto se justifica eso en un país como Colombia? ¿Hasta qué punto se justifica que un profesor de una universidad pública de física se encierre en una burbuja y su salario lo recibe con los impuestos de todos los colombianos y está pensando solamente, ojo a la palabra, solamente en acoplamiento en puntos cuánticos bidimensionales? El número de desplazados que ha generado el conflicto armado y tanto supera los 4 millones de personas en los 52 años en Colombia. Este es un artículo que yo publiqué este año, 2016, en el cual hago un estudio de algunas propiedades físicas en una multicapa de nitruro y cromo sobre el nitruro de aluminio, un estudio con el teoría de funcional densidad. Y usted está en Colombia, profesor. Es cierto, la academia necesita todas las formas, todas las posibilidades. Hay que hacer investigación en esto, claro que sí, porque somos una facultad de ciencias y de educación, somos un proyecto curricular de licenciatura en física. Sí, señor, es válido que usted haga esta publicación de 2016 en esta revista internacional. Sí, señor, hágala. Pero no se le olvide dónde vive usted. Usted vive en Colombia y hay un conflicto armado interno en su país. Y usted tiene que hablar de ese conflicto armado interno desde la academia, creo yo, es mi punto de vista. Para ir cerrando la charla, ir conectando con las ciencias naturales. Todos somos adictos a la tecnología. ¿Quién de nosotros rechazaría que le regalaran un iPhone 7 en este momento? Yo le digo, le voy a regalar este iPhone 7. Son pocos los que rechazarían el regalo. Hay que recordar algunos hechos. Esa adicción a la tecnología, a la alta tecnología, de la electrónica y la metalmecánica, se logra es con materiales. Acabo de publicar un artículo sobre estudio de materiales. ¿Sí? ¿De dónde vienen esos materiales? Del sur de África. El sur de África debe ser Suiza o Dinamarca, evidentemente. No. Ustedes saben que no. África, ese es el sello de África. Y a esa realidad social de África, la naturaleza pareciera, son las comillas, que se ensañaron. ¿Sí? La alteración del clima está generando conflictos armados en el mundo. Esto está documentado, 2016. Sí hay una correlación entre cambio climático y la probabilidad de que surjan conflictos armados en el mundo. No hay tiempo, debemos terminar ya el conflicto armado en Colombia. Masacre de la mejor escena realizada por el grupo paramilitar Los Magníficos en Córdoba, 1988. 27 campesinos asesinados, incluidos varios niños. Imagen de Fernando Montero Costín Fonseca. Ojo, desde la academia tenemos que entrar a diseñar dispositivos que le muestren a la sociedad colombiana cuando se están activando en el ciclo del conflicto variables o bases en el ciclo del conflicto que pueden generar un conflicto armado en Colombia siguiente. En este momento puede ser el asunto de las tierras, pero podría ser, como va la palabra, podría ser una fuente, una base, el siguiente conflicto armado en Colombia. Pero, por ejemplo, el paso al siguiente asentado, la minería.
Lo que está aquí en rojo es la extracción ilegal de materiales metálicos en Colombia. Voy a particularizar el uno, el oro. Lo que está en rojo es el porcentaje de extracción ilegal de oro en Colombia. Se están prendiendo luces amarillas respecto a la minería ilegal. El Estado no puede, y la sociedad en general, no puede bajar la guardia para prevenir ciclos del conflicto en Colombia. Se puede resolver el acuerdo con las FARC. Ojalá el sentido común dice que debe ser antes del 31 de diciembre de este año. Que debe quedar acordado ya, cerrado ya, el problema del conflicto con las FARC. Pero el país no puede bajar la guardia, la academia no puede bajar la guardia respecto a la situación del ciclo del conflicto. Ojo con la minería ilegal. Conclusiones. Colegas, futuros colegas. Ustedes son estudiantes del primer semestre, pero en el fondo vamos a ser colegas. ¿Sí? Facultad de Educación, Universidad Distrital. ¿Qué podemos hacer aquí desde la Facultad de Educación? Desde mi punto de vista, puede ser debatible. La universidad debería enfocarse a capacitarnos en técnicas de resolución de conflictos, ya que nuestra labor profesional está enfocada en el mundo de la docencia. Y la universidad nos debería enseñar a aprender a dialogar y no tanto a debatir. Porque es que cuando uno publica un artículo científico, a uno le enseñan a debatir, a defender ese artículo científico. ¿Cómo es una sustentación de tesis? Son 3 jurados, 4 jurados, usted solo, y eso es una masacre académica. ¿Sí? Usted está solo durante 25 minutos mostrando la sustentación de tesis, llegan los 4 jurados contra usted. La universidad le enseña a debatir, pero ¿hasta qué punto la universidad nos enseña a dialogar? Y es que existen técnicas para el diálogo. El diálogo, el formato de debate no es clasificado para la construcción de pautas de convivencia, por ejemplo. En el formato de debate es más usado, es el más usado en el ejercicio académico. En el debate se asumen posturas ideológicas no negociables, no voy a escuchar al otro. No es que usted está en su sustentación de tesis, hay que defenderse del ataque que va a recibir. En el diálogo escucho al otro, no radicalizo mi postura y puedo utilizar la escritura como mecanismo de comunicación. Lo que digo, existen técnicas para la construcción del diálogo. Eso está estandarizado. Los futuros maestros deberíamos de recibir capacitación en didáctica a la resolución de conflictos y tomar la didáctica a la resolución de conflictos como una futura línea de investigación aquí, en la Facultad de Ciencias. Y eso debe ser transversal a todas las licenciaturas. Es mi propuesta académica. ¿Sí? Es más fácil desintegrar un átomo que modificar un prejuicio. ¿Usted quiere ser docente técnico o docente empírico? Futuros egresados. El docente empírico se basa en la fuerza de la tradición. Mi mamá me decía que debía cortarme el cabello. Cuando yo sea profesor, le voy a decir a los estudiantes que se corten el cabello. Esas son cosas que ocurren con los profesores jóvenes, lo veo en los colegios. Los profesores más radicales son los que están recién llegados a la universidad. Ah, ahora sí los voy a arreglar, soy el cuchilla. Se nota que la universidad falla a la hora, con esos nuevos profesores, de hablar sobre estrategias de resolución de conflictos. Afortunadamente la Corte Constitucional está poniendo la casa en orden. La Corte Constitucional va a fallar, le va diciendo, señores profesores de los colegios, usted no le puede decir nada al estudiante respecto a su corte de cabello. Pero los docentes más jóvenes se radicalizan. Hay una sed de venganza, claro. Durante 4 años, usted, permítame la expresión, lo ponieron. Lo arreglaron en el caso de los que son estudiantes de matemáticas y física, lo arreglaron con el apóstol y el espiba. Entonces, obviamente, su sed de venganza es total cuando va a empezar la docencia. Ahora sí lo voy a arreglar. A niños de 12 años, o sea, ¿cuál? O sea, se le va a salir su lado a la manita, digámoslo así.
Se necesita un diálogo entre la tradición y la rigurosidad académica para fomentar altos estándares de trabajo colaborativo de los futuros docentes. Y algunos comentarios finales de la charla. El área de la resolución de conflictos debe ser transversal a todas las áreas del conocimiento, en este caso a todas las licenciaturas. La experiencia profesional y personal se enriquece cuando se aprende a abordar asertivamente los conflictos. Hay que aprender a meterse en los conflictos. Esto, si uno recibe capacitación en resolución de conflictos, hasta se puede abordar asertivamente los conflictos de pareja. Hay una película que es un clásico, La Guerra de los Roses, en la década de los 80. Se la recomiendo. Hay una guerra literal en un conflicto de pareja. Es apropiado en el momento actual en el que está el país, que se trabaja en la Universidad Distrital justamente en esta disciplina de la resolución de conflictos, que es justamente el motivo por el cual han sido traídos ustedes aquí, que son de diferentes licenciaturas. Muchas gracias. La ronda de preguntas, bueno, no sé si hay preguntas.